En al menos tres municipios del Chocó se paralizaron todas las actividades debido al paro minero que se realiza desde hace 4 días. En Quibdó ya escasean el combustible y algunos alimentos. El comercio en Ismina, Condoto y Tadó paralizó sus actividades para respaldar el paro minero. Respaldo total a nuestros barriqueros, ya que ellos del día a día pues es lo que representa y hace parte de nuestra economía. Al minero que llamamos informal también nuestro apoyo. En 4 días de paro cívico minero, los efectos ya se sienten en las familias chocoanas. Sí, que estén bloqueadas las vías, porque de todos modos siempre escasean los alimentos, se ponen pues más caros, también lo de la gasolina. Hasta que el gobierno no dé respuesta a las exigencias que piden los pequeños y medianos mineros con relación a la formalización, titulación y capacitación, aseguran se mantendrán en las calles de manera indefinida. Porque es la única manera que en el Chocó escuchan al pueblo, en las calles. Porque no los dejan trabajar, nos andan quemando las bombas, los retros, las balsas. Para este sábado se espera que el comercio en Quibdó también se solidarice con el paro minero.